levante la cabeza. Un día de sol, de sol, de sol, de sol. Fue tal la luz que me cegó. Ahora comprendo lo que pasó. El odio y el amor. Dejé en la playa una señal que nunca sabría de borrar, pero enseguida la alcanzó el mar. Dormir y caminar. Me llamo Jorge y soy invidente. Cuando apenas tenía un mes de vida, se nublaron de mi vida los colores. Desde entonces, por culpa del oxígeno, qué contrasentido, no veo nada. A mí me sucedió, según me contaron, lo mismo que a Stevie Wonder, le llaman fibroplasia retrolental. Al principio yo no percibía nada extraño. Cuando se apagó la luz, pensé que regresaba a la barriga de mi madre, pero me faltaba el agua para nadar. Más tarde, noté a mis padres intranquilos. Sus manos, algo más sudorosas, me acariciaban. A veces hasta compulsivamente. Yo intentaba comunicarme con ellos, pero ellos no me entendían. Yo no podía coordinar mis sonrisas con las suyas. Posé mis dedos en la sien. Sentí un latido y vi un... como un reproche. El día y la noche senté mi cuerpo en una losa. Al lado crecía una rosa. Entonces vi una salida. La muerte y la vida. ¿Cómo explicarlo? Pasado el tiempo, quizás mucho tiempo, yo mismo pude entenderlo. Me explico. Al principio, las ideas pasan por tu cabeza, pero al intentar construir tus primeros pensamientos, te encuentras sin soporte visual alguno. Prueba a intentarlo. Prueba a pensar sin imágenes visuales y verás. El mundo exterior se vuelve confuso, parcial, como a trozos. Sientes el mundo como un enorme puzzle y la realidad exterior la vives como la sentía yo, fragmentada. Para mí, comprender la realidad fue un proceso lento. ¿Por qué? Sencillo. Estás limitado con el entorno. Crecí rodeado de cariño. Durante un tiempo todo fue armonía. Ahora comprendo la angustia de mis padres, regalándome miradas que en aquel entonces no entendía. En mi mundo todo llega a través del tacto. La piel, las manos se vuelven ventanas. Te vuelves sobón. Comparas una cosa y otra, hasta que la reconoces y llegan a formar parte de tu puzzle. Y así, poco a poco, el puzzle se hace más grande. Estás limitado en la habilidad y posibilidad de moverte en el entorno, y en la cantidad y variedad de experiencias. Todo iba bien hasta que un día los sueños comenzaron a tornarse pesadillas. Fue como si despertara de un largo sueño. Traté de verme reflejado en el espejo. ¿Quién era yo? Me preguntaba. Fue horrible, no podía contemplarme. La oscuridad que hasta entonces me había acompañado comenzó a ser diferente, se volvió caótica. Buscaba sin lograrlo más de una explicación a mil preguntas. Durante mucho tiempo, meses, años,
Traté de buscar los colores que me faltaban. Yo los recordaba, pero se escapaban y todo era negro. Nací en un momento en que se persiguió a todo tipo como yo. Maldita pesadilla que en mi mente penetró y azota mi vida sin compasión. La retinopatía del prematuro es una retinopatía vascular proliferativa periférica que acontece en recién nacidos inmaduros, generalmente sometidos a oxigenoterapia y de etiología desconocida. La retina es un tejido que no contiene vasos sanguíneos hasta el cuarto mes de la gestación, momento en el que comienzan a crecer hacia la periferia los complejos vasculares procedentes de la papila óptica. Estos vasos alcanzan la periferia nasal después del octavo mes de gestación, pero no llegan a la periferia del lado temporal hasta un mes después del parto. Esto se debe a que la papila está situada nasalmente con relación al centro geométrico de la retina, dejando un área semilunar sin vascularizar en la zona temporal más periférica. La transición entre la zona vascularizada y la vascular grisácea en esta región temporal es progresiva, sin un límite preciso. Esta retina del lado temporal con vascularización incompleta es particularmente susceptible a la lesión ocasionada por el oxígeno, en especial en los prematuros. Una vez completada la vascularización retiniana, ya no existe riesgo de iatrogenia por oxígeno. Aunque los términos de retinopatía del prematuro y fibroplasia retrolental se han usado indistintamente, se reserva la denominación de fibroplasia retrolental para los estadios avanzados. En 1954, un estudio publicado por Lanman, ampliamente difundido en su momento, contribuyó a crear una corriente de opinión de que era el oxígeno la causa de la retinopatía. Esta creencia incluso llegó a provocar durante un tiempo un grave incremento en la mortalidad neonatal al reducir el uso de la oxigenoterapia para prevenir la retinopatía del prematuro. El oxígeno sí parece claro que desempeña un papel en su génesis, si bien se desconoce completamente el mecanismo desencadenante. Actualmente, en todas las unidades de neonatología se restringe la oxigenoterapia a los mínimos niveles compatibles con la vida del niño. Sin embargo, no se ha erradicado la retinopatía del prematuro. Las variables más importantes que determinan la retinopatía del prematuro son el bajo peso y/o la edad gestacional. Todo ello ligado de una manera muy directa a la inmadurez retiniana. Los factores que intervienen sobre la retina inmadura provocando las distintas fases de la retinopatía del prematuro no se conocen totalmente. Desde hace años la hiperoxia se ha relacionado con su etiopatogenia, pero los mecanismos íntimos de dicha relación no están totalmente esclarecidos. En 1984, una nueva clasificación da la máxima importancia a la gravedad y extensión de la lesión en la retina como criterios que sirven de base para la indicación terapéutica. La localización se determina según tres zonas centradas en la papila, en vez de la mácula, debido a que el crecimiento vascular retiniano parte de allí. La zona 1 está limitada por un círculo imaginario cuyo radio es dos veces la distancia desde la papila a fóvea o mácula. La zona 2 se extiende desde el extremo de la zona 1 hasta un punto tangencial a la hora serrata nasal y alrededor de un área cercana al ecuador temporal. La zona 3 consta de una zona residual temporal en forma de media luna por delante de la zona 2. Corresponde al área que se vasculariza más tardíamente y, por tanto, es la que más frecuentemente presenta lesiones de retinopatía del prematuro. La extensión de la lesión está determinada por el número de horas de la esfera del reloj que están afectadas. La gravedad de la respuesta vascular anómala se clasifica en estadios. En el estadio 1 existe una línea de demarcación entre la retina vascular y avascular,
es el primer signo patognomónico de retinopatía activa. Al dirigirse hacia esa zona, los vasos se ramifican de forma anómala, en forma de delta de río. En el estadio 2, la línea de demarcación crece en grosor y altura y se convierte en una cresta monticular de color variable, de blanco a rosa, por la proliferación de vasos. En el estadio 3 existe una proliferación fibrovascular extrarretiniana a lo largo de la superficie de la retina temporal a partir de la cresta monticular que forma el pliegue falciforme retiniano con fibrosis periférica. En el estadio 4, la progresión de la proliferación fibrovascular da lugar a un desprendimiento de retina subtotal. Este desprendimiento de retina subtotal se produce por tracción y/o exudación. En el estadio 5, el desprendimiento de retina es total o completo, característicamente en embudo o túnel. La enfermedad plus se caracteriza por dilatación de las venas y tortuosidad de las arteriolas en el fondo de ojo en el polo posterior. Es un signo de mal pronóstico. La evolución final de la fase de actividad puede durar hasta 6 meses, por lo que deben efectuarse controles como mínimo durante ese tiempo. Se consideran necesarias revisiones periódicas, por lo menos anuales, en todos los casos de estadios cicatrizales a partir del estadio 2, por posibles complicaciones tardías, como hemorragias o desprendimiento de retina. Este riesgo incrementado de secuelas visuales nos aconseja un programa de seguimiento oftalmológico a largo plazo de estos niños. Para mejorar la función visual de los recién nacidos prematuros, es imprescindible que existan pautas claras de detección de esta retinopatía en las unidades neonatales, con una coordinación adecuada entre los neonatólogos y oftalmólogos que facilite la realización de tratamientos precoces con láser en los casos que lo requieran. Terminé por aceptar mi ceguera, y fue entonces cuando me di cuenta de que todos, cuando soñamos, lo hacemos con los ojos cerrados. Más permaneceré buscando un nombre a mi animal doméstico. Entre susurros le contaré los planes que algún día haré. Entre las flores de plástico de mi habitación, mirando un póster de alguien que me habló, escuchando una y otra vez la misma canción, seré el instinto más depravado. Dejaré mis entrañas secándose al sol, con mi mirada te hipnotizaré y caminaré entre tus sueños, oh no. Haré que vengas a mi hogar. Hablaré y te contaré mil cuentos. Al halo de una vela te embrujaré con mil fantasías que yo un día imaginé. Rasgaré las cortinas, abriré las ventanas para que entre el sol por la mañana y el viento envolverá nuestros cuerpos como una mano tímida en el amor, y el silencio volverá a ser nuestra canción. Bailaré juntos, solos tú y yo. Y nadie jamás.
el animal olvidará su jaula, pero la noche aún no terminó. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todos, cuando soñamos, lo hacemos con los ojos cerrados.